Ya es tiempo de que Ecuador tenga una Shakira, un Juan Gabriel, un Ricky Martin, una Beyoncé. A los artistas ecuatorianos que llenan estadios en el extranjero, se los cuenta con un par de dedos de una sola mano. ¿Qué es lo que sucede en esta industria? ¿Por qué muchos artistas prefieren ir a probar suerte en el extranjero? Yo les insisto, aquí nadie sale como entró. Pues en esta ocasión, dos empresarios que conocen la industria de la música como si fuera la palma de su mano, tendrán la oportunidad de abrir o cerrar las puertas de sus medios a estos artistas que emigraron a los Estados Unidos en busca del aplauso. Contamos con la presencia de Pericles Velastegui, él es gerente general de Saracay Tele Internacional. También se encuentra con nosotros Álvaro Rosero, propietario y gerente general de la radio Exa FM, una de las estaciones que tiene presencia en más de 9 países de Latinoamérica. Precisamente en este momento se encuentra con nosotros Lion Harris. Bienvenido, bienvenido. Aquí nadie sabe cómo entró. Tienes 3 minutos y los empresarios están ansiosos de conocer tu propuesta musical. Bueno, buen día con todos. Bueno, realmente estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias por la oportunidad y seguimos el video. Esta es mi propuesta. La propuesta que tengo es una nueva influencia con el tema de mi música que he tenido, he manejado estos 5 años, con la influencia real que he tenido toda mi vida en la parte musical. Es una música ochentera con la música electrónica. Es algo que está pasando ahora en la actualidad y quiero entrar con todo, con fuerza a las radios en el Ecuador para poder tener una gran exposición en todo el mundo. Álvaro, Pericles, ustedes tienen toda la palabra. Gracias, Galo. Lion, te saludo. De hecho, te conozco. Dime una cosa, ¿cantaste la canción que acabamos de escuchar en un concierto EXA, verdad? Por supuesto, sí, sí, sí. Esta canción sonó en EXA con mucha fuerza, le fue muy bien y pudimos ver que en el concierto EXA, en un coliseo Rumiñahui lleno de gente, la reacción de esa gente frente a la canción fue realmente muy positiva. Así que, en principio, a mí me genera mucha expectativa escuchar lo nuevo de Lion Harris. Ojalá y podamos seguir siendo esa vitrina que Lion necesita para que la gente acceda a su propuesta. Muy buena la idea de fusionar los sonidos de los 80 con la música electrónica. De hecho, lo he escuchado. Vamos a darle la oportunidad, de hecho, a que tu público pueda escuchar, a que la gente que le gusta tu tipo de música escuche a través de Saracay tus temas, Lion. Genial, muchísimas gracias. Será una gran ventana para poder seguir influenciando con este tema de mi música a todos los rincones del Ecuador. ¿Y cuál sería exactamente la oferta que ustedes, los dueños, los gerentes de los medios de comunicación, le hacen? ¿Van a poner sus canciones? ¿Con qué rutina? ¿Cuántas veces? ¿En dónde exactamente? Yo te ofrezco, Lion, que al igual que ocurrió con tu sencillo anterior, EXA promueva lo que traigas y va a depender de la gente. Pues yo por lo menos le podría dar unas 4 veces de rotación. Wow. En la radio, porque pienso que vale la pena, porque estamos apoyando a nuestro talento y eso es lo que más en este caso pues conviene. En estaciones de radio, en empresas de comunicación de acá de Ecuador, que nuestros artistas tengan la preferencia. Perfecto, hemos cerrado prácticamente un negocio. Harris. Espectacular.
Realmente estoy muy, muy feliz. Muy feliz el saber que tenemos el apoyo de ustedes. Y también gracias por el llamado a los medios. Gracias por abrir estas ventanas. Quiero sacar adelante al país. Quiero crear, ser ese gestor de la industria musical que necesita el Ecuador. Necesita el Ecuador salir adelante. Así es. Y para eso estamos comprometidos. Llegaste aquí con muchos sueños, con mucho emprendimiento y ahora te vas con las puertas abiertas de dos importantes medios de comunicación y todo esto puede tener un efecto dominó, porque aquí nadie sale como entró. Y ahora es el momento de No Salí Como Entré, un espacio donde tú conocerás el resultado de los emprendedores que han participado en nuestro programa. Alberto Betke ofreció a 3 empresarios involucrados en el turismo su base de datos con más de 20.000 nombres de buzos profesionales y aficionados, todo con el objetivo de traerlos a las Islas Galápagos. Alberto, ¿cuál es tu propuesta concreta para expandir tu negocio? Nuestra propuesta es, obviamente, replicar nuestro modelo de negocios en el Ecuador. Todos estaríamos deseosos de poder tener esa cartera de 20.000 turistas que tiene ya en su cuenta. Veamos qué sucedió con Alberto desde que participó aquí en Nadie Sale Como Entró. Tuve la oportunidad de participar en el programa Nadie Sale Como Entró, donde conocí a 3 empresarios muy exitosos: Carlos Zapata, Juan Manuel Salcedo y Raúl García. Hemos estado en contacto sobre todo con Carlos Zapata, director de la empresa Calypso Liveaboards, localizada en las Galápagos, y estamos con un nuevo emprendimiento de llevar a nuestro mercado norteamericano hacia las Islas Galápagos para que disfruten de las maravillas de Ecuador, las maravillas de las Islas Galápagos, puedan bucear y conocer todas la vida marina que hay por allá. Esto es Nadie Sale Como Entró. Cuando de emprender un negocio se trata, la creatividad es básica y es más importante que el dinero. Prepárese porque le mostraremos lo que un padre de familia logró inventar con más o menos $150. Y todo por amor a su hijo. De aquí, nadie sale como entró. No creo que haya emoción más intensa para un inventor que ver algunas de sus creaciones funcionando. Esa frase la pronunció Nikola Tesla, el genio que realizó decenas de avances en la producción y transmisión de la energía eléctrica. Algo similar, imagino yo, debió haber sentido el ecuatoriano Servio Ortega cuando su invento cambió la vida de su hijo. Mi nombre es Servio Ortega, soy de Guayaquil, Ecuador. Trabajo en una empresa que provee datos de comercio internacional, pero desde hace 3 años vengo fabricando andadores para niños que tienen problemas de movilidad. La inspiración vino de mi propia casa. Tengo un niño que tiene parálisis cerebral. Él nació la semana 34, tuvo 38 días en cuidados intensivos. Y pues de ahí yo sabía que iba a tener problemas, entonces esa fue mi inspiración. Mi nombre es Julie Cobeña y soy esposa de Servio Ortega. Al principio fue muy difícil porque el bebé pesaba demasiado y como no caminaba tenía que yo cargarlo siempre, entonces era muy, muy complicado. Sí, el andador al principio tenía funciones básicas para movilizarse, para mover a mi hijo de un lado a otro. Pero luego entendí que había otras necesidades, por ejemplo, como
adaptarle una mesita y un asiento. Por experiencia propia, yo lo llevaba al parque, lo llevaba caminando cierto tiempo y él me pedía pues, que lo cogiera. Entonces, ahí fue que nació la idea de ver si se incorporaba una función de asiento y también mesa. Entonces, eso se concretó después y la verdad es que me resultó de mucha ayuda. El beneficio que me ha dado el andador es que él ha podido tener un poquito más de estabilidad en su cuerpo. Él ha podido manejarlo, puede correr, puede jugar, puedo llevarlo al parque, se puede divertir con otros niños a su alrededor. Realmente conmovedor, impresionante. No cualquiera es capaz de crear algo de la nada. Si Servio Ortega recibe asesoramiento de expertos y financiamiento, podría producir a mayor escala estos andadores para decenas, cientos y quizás miles de niños de escasos recursos que ahora mismo nunca se han puesto de pie. Poderosos industriales serán los encargados de que estos sueños se conviertan en negocios o frustraciones. María José Pinto es gerente general de producción de Empresas Pinto, una prestigiosa industria que lleva en el mercado textil ecuatoriano más de un siglo. Mara Almeida es la gerente de comunicación de AEI, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, una red de empresarios públicos, privados y academia que buscan fomentar el emprendimiento y la innovación. Entre sus socios se encuentra el conglomerado empresarial de Corporación Favorita. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, una institución que busca generar el desarrollo de la cadena textil en los mercados de Ecuador y del mundo. Servio, se encuentra en nuestros estudios en Quito, Ecuador, desde Miami. Te recomiendo que confíes en tu creación y en la magnífica obra social que estás realizando. De aquí nadie sale como entró. Adelante. Bueno, mi propuesta es crear un emprendimiento mixto, donde una parte vaya gente sin recursos y donde otra parte vaya personas que sí pueden pagar. Uh-huh. A nosotros nos ha pasado. De hecho, nosotros entregamos en donación una parte y otra parte vendemos, pero por supuesto a muy baja escala por el tema de herramientas, de infraestructura, de recursos. Algo que se me ocurriría sumarle tal vez a este gran invento que has creado es tal vez sumarle unas ruedas más fuertes, porque para darle un poquito más de estabilidad por los baches. Yo entendería que esto todavía está a manera de prototipo, ¿verdad? Aún no se puede considerar que es el producto final. ¿Cuánto cuestan los dos prototipos y qué diferencias tienen? Hemos venido como unos 150, entre donados y entregados directamente, $250. Ok. Y este está en rango de 500 a 600. Yo averigüé 5 marcas del extranjero, todas superan los $1,000. Sí, todas, hasta $3,000. Servio, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es ver a más gente, van niños utilizando esto. Yo lo viví en carne propia y sé la necesidad y sé lo bien que se siente a ver a un niño ahí caminando. Creo que la idea es clara. Nadie está libre de que una persona con discapacidad ingrese a nuestras vidas o a nuestras familias. Tomando en cuenta eso, ¿cuál sería el ofrecimiento en concreto que ustedes, empresarios, podrían hacerle a Servio? Desde la AEI, yo creo que este es un producto muy llamativo, podría ser para nuestros aliados como Fibeca, por ejemplo, inclusive Corporación Favorita también. Por otro lado, nosotros somos una alianza público-privada y académica. Entonces, sería muy interesante ver si es que lo vinculamos a la parte pública. Servio, desde mi parte, yo puedo, las empresas siempre estamos buscando proyectos sociales para poder ayudar, es parte de nuestro compromiso con el país y con la sociedad. Lo interesante sería buscar alguna empresa que esté interesada en potenciar este proyecto. Yo creo que, es un proyecto que tiene una historia conmovedora y es un proyecto que puede llamar mucho la atención. Y yo estoy segura que empresas van a querer ayudarte y acompañarte en esta trayectoria. Porque yo le veo un potencial de salir, no solo en el Ecuador, sino sí, en países como India, en África, que estoy segura que hay un montón de niños que lo necesitan. Y en países de escasos recursos, mucho más fácil patentar. O sea, que se distribuya y llegar a más gente. Inclusive repararlo también. Sí. Aquí está
aquí está la gallina de los huevos de oro. Y esa es la sofisticación. Entonces, a este no hay que dejarlo suelto. Y este podemos encontrar una forma de maximizarlo y llevarlo a muchos lugares con un precio muy bajo de buscar la forma de hacer, el video, qué materiales se necesita, pero de todas maneras que hay una ganancia por detrás para lograr hacer el que tú deseas. Entonces, tiempo de la decisión. ¿Ustedes se comprometerían, empresarios, en una reunión puerta cerrada para poner sobre la mesa cómo el emprendimiento de Servio se va a ir al mercado? ¿Cómo crearlo? ¿Se comprometen? Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Perfecto. Servio, ¿cómo te sientes? La verdad es que ha sido mi idea y otra vez lo he dicho, pero veo que esto va muy concreto, muy adelante y finalmente esperemos que esto se materialice. Servio, te lo dije desde el principio. Tú, hijo, te inspiró. Tú también nos has inspirado a todos nosotros. Y les insisto, aquí nadie sale como entró.